Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este nuevo, a esta nueva sesión, a esta nueva clase que vamos a recibir. Espero que hayan descansado en este fin de semana, que vayan avanzando en lo poco que tienen que ir haciendo día con día para que no se les acumule y tengan muchas tareas al final del periodo. Recuerden que ya avanzamos bastante en este periodo. Y ya casi estamos llegando al fin de este mismo. Pues bueno, en la clase del día de ahora vamos a trabajar la calculadora. Vamos a ver el código fuente para hacer una calculadora. En la sesión anterior trabajamos todo lo que era la parte gráfica, que es lo que ustedes iban a ver. Y ahora entonces vamos a hacer la parte ya. La parte de funcionamiento. Pues bien, recordemos a siempre algo y vamos a hablar de una palabra que ustedes ya han oído en otras ocasiones, una palabra muy bonita que dices asertividad. ¿Qué es la asertividad? ¿Cómo se hace? Pues de eso vamos a hablar este día antes de iniciar la clase y se los voy a compartir por acá. Muy bien. Asertividad. Vamos a hablar en esta ocasión de la comunicación asertiva. Muchos tendemos a ser personas agresivas, que no apreciamos a los demás, no escuchamos. Imponemos nuestro punto de vista en cualquier conversación. Esa es una persona agresiva. Y podemos estar otros que lo vamos a hacer pasivo. Y esa pasividad puede ser que por agradar a los demás los vamos a complacer y las responsabilidades las vamos a dejar en manos de ellos. Es decir, que vamos a decir, vaya, está bien lo que usted diga. Sí, no hay ningún problema. Pero no tenemos que estar en ninguno de los dos extremos, ni ser agresivo ni pasivo, sino que hay que ser asertivos. Y la asertividad va a ser llegar a un consenso, escuchar a los demás, expresar los puntos de vista, discutirlo y luego que prevalezca el punto de vista que mejor llene los requisitos para lo que estamos haciendo. Tenemos que tener claridad y honestidad. Bajo ese rol es del que vamos a hacer siempre la asertividad. No ser agresivo, no ser pasivo, sino que tener un consenso en lo que es el comentario o los comentarios que vamos a realizar o en la discusión. Eso nos va a servir mucho para comunicarnos cuando estamos trabajando en grupo. Escuchemos, expresemos y seamos honestos con el grupo. Y esto lo va a llevar, jóvenes, a un éxito siempre. Pues bien, esa es nuestra primera parte y vamos a proceder a la segunda. Creo que este está acá. Vamos a ver acá. Acá estamos. Me volvió a sacar. Vamos a ver si nos carga nuevamente. Espero que ya hayan avanzado todos y que ahora vayamos paso a paso realizando cada una de las actividades que nos corresponden. Permítanme que no me carga ahí. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Verdad que lo que había que mandarle a la otra clase solo era la modificación del código de la aplicación del menú 2, verdad? Así es. Este día sería la de la calculadora. Sí, este día ya es la calculadora funcionando completamente. Profe, Hola.
Una consulta, yo la vez pasada le mandé mejor por WhatsApp lo del menú 2, pero no me contestó, así que no sé si me la revisó o no, solo me dejó ¿En en serio visto. no te contesté? No. ¿O cuándo me lo mandaste? Ya le digo, ya busco. Se Revisalo, la te voy a mandé el dar. viernes pasado. Viernes y no te contesté, qué barbaridad. Ya voy a revisar porque, según tengo entendido, he contestado todos los mensajes. A veces lo Okay. contesto hasta en la mañana, pero ya voy a revisarlo. Y si no, solo escribirme nuevamente y yo te contesto. Profe. Ah, okay. Dígame. Gracias, profe. A mí tampoco me contestó. Ah, en serio, ya voy a revisar los WhatsApp que no Sí, le he solo aparece como contestado. que lo vio, pero, ajá, pero no me dijo nada. No tengo esa costumbre, pero lo voy a revisar. Y si fue así, las disculpas del caso. Profe, si no le he mandado los últimos avances, ¿hay algún problema? Se los puedo mandar cuando le envíe ya este último. No hay ningún problema, envíenmelos aquí completos. Recuerden que en mi caso no les va a aparecer nota de 35, sino que un solo les va a aparecer el 70. Así que no hay ningún problema, creo que tenemos hasta la otra semana para que terminar todo. Profe, Gracias. Bueno, ¿Y qué pasaría, digamos, yo los otros dos se los he mandado por Gmail? ¿Y qué pasaría, digamos, si yo se los mandé, pero usted quizás no vio el mensaje o no vio el ejercicio? ¿Cómo no, vamos a saber de nosotros? Gmail lo he ido, ¿cómo se llama? Viendo. De eso sí no he contestado ninguno. De Ah. WhatsApp sí me extraña que me diga de eso, pero que no contesté. Pero igual lo voy a revisar. No vaya a ser que se me haya pasado por alto. Pero, ¿cómo, digamos, vamos a saber nosotros si usted El día viernes, a no... más tardar, yo le voy a empezar a mandar mensajitos a los tutores y decirle, mire, X persona, no sé si ya me lo envió, si yo lo he traspapelado o algo por el estilo. Pero de ellos no me aparece. Ah, okay. Y Gracias, ya profe. ellos le van a decir, si ellos no le escriben o no les publican, entonces no se preocupe porque es que he recibido todo. Okay. Bien. Profe, Dígame. disculpe, yo me confundí con la entrega de la calculadora y el menú 2. Pensé que iban juntos, entonces todavía no le he enviado el de menú 2. ¿Hay No, algún problema? no se preocupe, me lo puede enviar hasta el viernes. No, hasta el viernes, no, no hay ningún problema. Ah, okay, gracias. Bueno, vaya. Tenemos esta calculadora. Hay dos opciones. Uno, que yo le explique acá, o dos, que alguien que se torne bien amable y me diga, profe, yo estoy desde mi computadora. Si quiere, hagámoslo desde acá. Me comparte pantalla y yo le voy diciendo qué es lo que vamos a ir haciendo. ¿Hay alguien por ahí de las primeras personas que entraron? Creo que estaba Rebeca, Milena. Ya voy a ver quién es más. Profe, ¿quiere que le compartamos pantalla? Si quieren que trabaje desde su computadora, sí. Yo le voy a ir diciendo qué vamos a ir haciendo. Yo, profe. Oh, pues ya me propongo. Vaya, ¿quién es? Perdón, no identifico. Nicole Kwan. Ah, vaya, Sofía. Dele, comparta pues. Ya se puede Perfecto. ver. Sí. Muy bien. Eso Vaya. tengo. Ahí estamos muy bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer el día de ahora? Vamos a hacer que esta calculadora nos funcione ya de mejor manera. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es seleccionar la disposición vertical 1. Seleccionela ahí, señorita. Acá a la derecha, izquierda, sí, derecha. Derecha, derecha, donde están los componentes. La que ya tenés, creo yo, te dice. Sí, correcto, la que ya Sí, otra de tiene. Minecraft. O sea, no es de poner otra, no es de poner otra. Okay, ¿qué quiere que haga? Esta disposición vertical que está arriba. Espérame. Soporte. Okay, toma la Los disposición componentes, vertical. selecciona la vertical, creo yo que dice. Espérame, Juan, la voy a buscar aquí ahorita y vamos a hacer algo. Okay. Espérame un segundito. No la encuentro.
No la encuentro. Espérenme que... ¿De qué sección es? Segundo A. Segundo A. Del D, del D, del C, del C. C, 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 B. Segundo A. María Fernanda, Susana, Lucía, Daniela, Karen. No la encuentro. No la encuentro acá. Vaya, no importa. En la disposición vertical, sí. En el ancho, dele a ancho, ahí donde está. Ancho, ajustar al contenedor. Aceptar. Ah, no, pero tiene que seleccionar la de arriba, donde está lo que vamos a simular, que es la pantalla. Eso, exactamente. Ajustar al contenedor. Perfecto. Centrado, ahí estamos muy bien. No hay ningún problema. Vaya, lo primero que vamos a hacer es ingresar unos valores. ¿Qué valores vamos a poner? Váyase a la interfaz de usuario. Lado izquierdo. Izquierdo, el otro izquierdo. Y vamos a seleccionar etiqueta. Y vamos a ingresar una etiqueta. ¿Qué es lo que vamos a necesitar acá? Vamos a poner la etiqueta dato 1. Acá al lado derecho, correcto, ahí donde dice texto, le vamos a poner dato 1. Voy a crear lo que va a ser un bloque donde se va a ir guardando la información que yo voy creando. Muy bien. Para eso, para datos. Es decir, que tendría que tener tres etiquetas, una que diga dato 1, dato 2 y dato 3. Perfecto. Muy bien. Estas lo que van a hacer es irme almacenando la información que yo voy escribiendo en mi pantalla. Dato 2 y dato 3. Estas etiquetas luego las vamos a poner invisibles. Las vamos a poner visibles solo para la primera prueba, de ahí ustedes las van a ocultar. Con eso lo que vamos a garantizar es que el usuario no vea lo que es la información que se está trabajando. Pues bien. Teniendo esos datos, nos vamos a ir a la parte de bloques. Vámonos a bloque y vamos a empezar a trabajar. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ah, perdón, regresa a diseñador. Y este dato 1, la primera etiqueta que dice dato 1, la vamos a renombrar para que no nos confundamos. Acá donde dice componentes, la otra columna anterior a esa. Columna. Donde aparecen todos los botones. Ajá, dele hacia abajo. Ahí aparece el etiqueta. Ahí, corre. Dele abajo donde dice cambiar nombre. Muy bien. Ahí le voy a poner también dato 1. Sí, así unido. Está bien, unido. Ajá, aceptar. Hago lo mismo para los otros elementos. Esto lo que me va a garantizar es que yo pueda modificar o entenderme más bien dónde estoy enviando la información. Y voy a empezar acá. Dato 1, dato 2 y dato 3. Muy bien, le doy a aceptar. Me voy ya a la parte de bloques. En bloques voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar cada uno de estos botones. Si yo le doy clic al botón 1, ¿a qué me tendría que hacer referencia, Juan? A ese que está ahí. Muy bien. Dele clic, seleccionen. Esto lo tienen que hacer todos ustedes. Muy bien. Ahí dice botón 1, cambiar, correcto, cambiar nombre, y le vamos a ir asignando el nombre
X cuadrado, muy bien, gracias. X elevado a X. Vamos a cambiarle el nombre. Esto lo vamos a hacer para identificar qué botón es el que estamos trabajando. El símbolo es el que no la deja. Ajá, solo póngale X. Ajá. Muy bien, dele. Ese es el de borrar. Si observa el AC. Este proceso lo tenemos que realizar todo. ¿Por qué? Porque a la hora de trabajar, si solo tenemos botón 1, 2, 3, 4, nos podemos confundir, ya que son 25 botones y tendría que tener toda esa información. En letras, póngase. Ah, perfecto. Muy bien. Espero que todos vayan haciendo este proceso para que se le haga un poco más fácil. Dividir, muy bien. División, vaya. Tal vez la tilde no le da problema después. No, así déjela, está bueno, pero ajá, va, gracias. Correcto, el 4. El 5. 6. Multiplicar o multiplicación. Coseno, no solo cos. 1, N1, N2, 3, resta o menos, está bien. Seno. En N0, punto, igual, ese sí no lo veo yo que es suma, muy bien. Muy bien. Radica. Raíz. Muy bien. Perfecto. Hoy sí vamos a dar la parte de bloques. Y lo que vamos a hacer es empezar a mostrar. Vamos a empezar por los números. Así que busque el número 1 para ir en orden. Correcto. Y vamos a seleccionar cuando N1.click. El primer bloque. Correcto. Lo que yo voy a hacer ahorita es decirle que cuando den clic ahí, me almacene esa información y me la muestre allá en la pantallita. ¿Cómo lo voy a hacer ahí? Bajé un poquito. Vamos a buscar dónde esté la pantalla. La pantalla es campo de texto 1. No, campo de texto 1, ahí lo tenía arriba. Ahí es exactamente. Vaya. Y vamos a seleccionar uno verde oscuro que dice camponer. Campo de texto 1, punto texto como. Acá está. Ahí lo tiene ya. Es el segundo de verde oscuro, correcto. El otro. Ah, vaya, está bueno ese pongo. Solo le cambia el color de fondo y le pone ahí donde dice color de fondo y ahí busca texto. Abajo está.
Perfecto. Ahora sí, póngalo donde lo iba en ejecutar. Vaya, ¿qué es lo que estoy haciendo? Diciéndole que cuando le den clic ahí, me va a poner ese dato. Y ahora me voy a ir a la parte de arriba de los bloques y voy a buscar el de texto. Cuando le den el de texto, voy a encontrar uno que dice unir. Me aparece dos opciones. Dele hacia arriba, creo que es el primero, si no me equivoco. Correcto, el segundo es unir. Vaya, póngalo acá en cómo, correcto. Esto, lo que le estoy diciendo es, muy bien, me va a ir a colocar allá un valor. Y lo que me voy a poner en la primera opción de unir, me voy siempre a texto. Busco la casilla en blanco, la primera que está es abajo, la segunda, ahí, no, este camarón. Y ahí póngale el número uno. Muy bien. Ahora me voy a la pantalla, acá campo de texto 1. Ahí lo tiene. Al lado izquierdo. Izquierdo, izquierdo, donde está campo de texto 1. Ahí, correcto. Voy a buscar el que diga campo de texto, punto texto. Es un verde un poco más, el verde claro. Selecciona cualquier verde. Hola. ¿Cómo dijo? El campo de texto, punto texto. Dele más abajo. Más. Ahí está. Ahí lo tiene ya. Correcto. Ese es el que va a colocar. ¿Qué es lo que le voy a decir con esto? Ahí está bien. Le estoy diciendo que me vaya a mostrar el valor del número 1 allá en la pantalla. Yo le digo, cuando den clic en el número 1, va a ir a la pantalla a escribir el número 1. Pero ¿por qué arriba dice campo de texto, punto texto? Lo que le estoy diciendo, correcto, con ese bloque, es que me va a unir al valor que ya esté ahí. Es decir, que si yo ingresé el número 8, no me lo borre, sino que esos números o ese número que yo ya tengo ahí, solo me le vaya agregando el nuevo número, que en este caso sería el número 1. Eso es lo que yo he querido decirle acá a la computadora, que cuando le den clic ahí, me una el texto que ya está anteriormente y me ponga el nuevo texto. En este caso, el nuevo número es el 1. Esto voy a hacer para todos los números. Ahora, hay una forma más fácil de hacerlo. Dele clic al, cuando N1.click, dele clic a ese, al bloque, correcto, ahí, duplicar. Muy bien. Bájelo un poquito, ordenadito en la misma línea. Así, correcto. Ahora donde dice N1, voy a buscar donde diga N2 y ya no hice todo ese procedimiento, solo lo estoy duplicando. Ahora, ¿qué es lo que va a aparecer acá? En el N, profe, donde dice en el unir. No le va a cambiar. Ahí ¿hola? En el sí. Segundo, ahí no. Correcto. Sí, se cambia. Sí, ahí se va a cambiar. Y ese proceso lo voy a ir replicando para todos los números. Hágalo, por favor. Correcto. Duplicamos. Buscamos que ya no sea N1. Sino... Ah, muy bien. Nos va a duplicar todos. N3. Aquí lo cambio al número 3. Luego N4. Y el número 4. Ahí lo vamos a ir bajando. Sería N5. Ajá. Este proceso es para mostrar ahorita toda la información en pantalla. Acá todavía no estamos procesando los datos, sino que
solo lo estamos haciendo, ¿cómo se llama? Visible. Profe. Dígame. La calculadora llevaba 25 botones, ¿verdad? Así es. Muy bien, ahí sería N9, 9, ahí sería punto. Ah, el 0, sí está bien, el 0. El 0, y ahora, ¿cuál bloque no te sale, Artiga? Profe. Dale clic al botón para que te aparezca, a un botón. Hola, ¿quién me habló? Ah, yo. Hola, dígame, Santos. Una pregunta. ¿Cuáles eran las dimensiones de la disposición que hizo abajo de la calculadora, cabal, para poner datos? Creo que era. Ah, son etiquetas. Va, pero la disposición, ¿cómo eran las dimensiones? Es que ahí ya no vi, se me hizo bien grande. Entonces, vertical, una disposición vertical. Ajá, y centrado, ¿no? Y todo eso. No, eso no importa, porque la vamos a ocultar. Ah. No. Okay. Bye. Profe, ¿y cuántos debo de hacer? Solo hasta el punto. Hasta ahí. Este último, bórrelo. Correcto. Arrástralo al botecito de Zoom. Perfecto. Vaya. Aquí ya hicimos que se nos pongan visibles todos los números que yo vaya presionando. Ahí no he hecho nada más que mostrarlos en pantalla. Eso es todo lo que yo acabo de hacer. Ahora voy a empezar a procesar esa información. Y la voy a empezar a partir de los... Le voy a empezar con la suma. Ya cuando presionen el botón de suma, ¿qué es lo que va a hacer? Váyase al lado de bloques. No, pero aquí mismo en el diseñador, el lado izquierdo. Y busca suma. El botón de suma. Vamos a ver dónde está. Ahí está. Dele clic. Arriba. Vamos a buscar el primer bloque cuando le den clic. Correcto. Ese. Vaya. Ojo con esta información, porque esta es la parte que ya empieza a ponerse un poco más complicado. ¿Qué es lo que va a pasar cuando le den clic a suma? ¿Qué va a ejecutar? Voy a poner acá. Aquí es donde vienen ya las etiquetas últimas que agregué. Dele en bloque siempre más abajo donde está la etiqueta. Dato 1, correcto. Dele clic a dato 1. Y busque donde diga poner dato 1, punto texto. Aquí el último era, No, el verde más oscuro. Ahí lo tenía por aquí. Aquí es el último, es el de la última, el último que está ahí. Correcto. Ese. Vaya. Poner dato 1, punto texto. ¿Qué es lo que va a poner? Va a hacer que lo que está en pantalla, váyase aquí arriba donde dice, este campo de texto, punto texto, duplíquelo. Ese mismo vamos a utilizar. No, el que había seleccionado. Al otro lado, arriba, el bloque de arriba, el último. Campo de texto, punto texto. Ese, correcto. ¿Qué es lo que le estoy diciendo acá? Que va a tomar todos los números que estén en la pantalla en ese momento y me los va a ir a guardar a la etiqueta que dice dato 1, punto texto. Ese es el primer paso. Cuando le den en suma, va a tomar la información que está allá y me la va a ir a guardar a ese bloque. Ahora voy a hacer lo siguiente.
Voy a darle clic a dato 3, aquí al lado, cabala, dato 3, y voy a buscar otra vez el mismo dato, poner dato 3 punto texto, ¿cómo? Este. Sí, póngalo ya. Vaya. Ahora que le doy a dato 3 punto texto, en dato 2, ah, no, perdón, en dato 3, está bien, me voy para arriba a buscar el de texto, los bloques de texto. Sí, ahí, el de texto, arriba, bloques de texto, correcto, ese, y busco el en blanco. Ajá, correcto. Póngale el más ahí. Signo más, gracias. Vaya. Cuando le den clic, lo primero que va a hacer es copiar la información que está en la pantalla, guardarla. Segundo paso que va a hacer es almacenar en dato 3 el signo. ¿Por qué necesitamos que se almacene el signo? Porque para hacer la operación necesitamos tener a qué icono pertenece esa información o qué proceso va a realizar. Y por lo tanto, el tercer paso sería poner la pantalla en blanco. La vamos a poner ahí como en blanco. Váyase al campo de texto 1, que es la pantalla, nuestra pantallita. Ah, es, no. Si quiere el de poner punto campo, poner campo de texto 1 punto texto como. Ese lo necesito. Correcto, ese. Bájelo. Bórrele lo de un. Ajá, cabal. Ahora, donde está el signo más, duplíquelo. Dele duplicar. Ahora ahí póngalo. Y póngala en blanco. Repito el proceso. Los datos que están allá, los almacena en dato 1. El signo de la operación que va a realizar, lo almaceno en dato 3. Y pongo, por último, la pantalla en blanco. Esto es lo que ha realizado con este bloque que tenemos acá. Esto mismo voy a hacer para resta, multiplicación, división. Profe. Hola. Y el dato 2, ¿para qué lo va a usar? ¿Para la respuesta? No. No. Dato 2 lo voy a utilizar como el segundo valor, que es, por ejemplo, cuando vos pones sumar 10 más ese otro dato que va a ingresar después de ese más o de ese signo, es el que vamos a almacenar allá, pero ese ya lo vamos a ver cómo se hace. Multiplicación. Sí, está bueno. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahorita lo que acabo de poner es que ya me almacene la información y que ya pueda ir guardando información extra en mi calculadora. Y también necesito activar el botón de borrado. Si yo me he equivocado, entonces que me borre. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a buscar el botón AC. Botón AC, ahí estamos. Cuando hace punto clic, es decir, cuando le hagan clic al botón, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, acá voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a campo de texto, punto text. A ese, sí, el primero que tiene la pantalla, pues. Ajá. Buscar el verde oscuro.
Sí, cualquiera de esos verde oscuro, agarre. Después se pueden modificar, cabal. En vez de alto, que diga texto. Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué me queda en blanco? Arriba lo tienen. El bloque anterior tiene uno en blanco. Ese, correcto. Duplíquelo. Ahí está. ¿Qué es lo que he hecho primero? Primero es poner la pantalla en blanco. Ahora, que ya tengo la pantalla en blanco, que me borre si hay información, que me la borre también de dato 1 y dato 2 y dato 3, si en algún dado caso ya tengo información en dato 2. Arriba, siempre en el bloque de arriba, dice poner dato 1 punto texto. ¿Cómo? Duplique ese, el otro, el de abajo. No estaba bien, el que estaba abajo del que es el otro. El de arriba, de ese. El de acá. Duplíquelo. Muy bien. En blanco. Duplique eso para las tres etiquetas. Poner a cabal. No. Ese cabal. Duplicar. ¿Y qué es lo que estoy? Ajá, otra vez. Duplica. Ahí está. Vaya, solo que diga dato 1, dato 2 y dato 3. Correcto. Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo con AC? Que me elimine y me deje todo en blanco, como que si no he trabajado nada. Eso es lo que he hecho con el botón AC. Vamos a recapitular. He puesto ya los números. He hecho que me almacene la información si es cualquiera de las operaciones básicas que se está realizando. Ahora viene la parte más compleja. Más compleja porque es cómo la vamos a entender. Y vámonos al botón de igual. Allá vamos a empezar a procesar esta información de esas operaciones básicas. Igual, cuando al igual le den clic, ¿qué va a hacer? Correcto. Este es el bloque más largo que vamos a tener. Cuando al igual le den clic, va a poner en dato 2 aquí abajo. Sí, está bien. Poner dato 2, dos texto, ¿cómo? Borre el último cabal, ese bórrelo. Ajá. Ahí lo que va a poner es lo que en ese momento se encuentre en la pantalla. Es decir, en campo de texto. Vamos a irnos a campo de texto, selecciono. Y campo de texto punto texto. Creo que campo de texto. Ajá, está bien. Perfecto. El primer paso es que cuando le den clic a igual, como ya almacené el primer dato más el signo que acaban de colocar, entonces hoy almaceno el segundo dato para que ya tenga los dos números que voy a operar. Y ahora que ya tengo ese valor, voy a utilizar una condición. Váyase a la parte de bloque de arriba. Vamos a buscar los bloques de control. En el dato 3 almacenó el símbolo, ¿verdad? El operador. Sí, correcto. El signo que vamos a estar utilizando. El primero creo que es sí. Entonces, correcto, ese. Perfecto. Y lo coloco ahí. Voy a empezar a hacer mis comparativas. Ya almacené los valores, ya tengo el signo. Ahora que este dato se procese, me vengo a lógica. Ahí abajo de control está lógica. Y voy a seleccionar el de igual. Ahí, correcto. Y le voy a decir que si el dato es dele hacia abajo a dato 3, vamos a darle clic y vamos a seleccionar
el que diga dato texto. Aquí es el último. Ah, cabal. ¿Qué es lo que le voy a decir acá? Que si el dato 3.texto es igual a qué. ¿Qué signo hemos guardado allá? Suma. Podemos empezar con la suma. Muy bien. Póngale en un cuadrito morado, creo que de ese que está arriba. Para que cabale uno de esos. Empecemos con la suma, pues. Si es igual a la suma, ¿qué es lo que va a hacer entonces? Va a sumar los valores que ya tenemos. ¿Y cómo los va a sumar? Váyase hacia arriba, buscamos los de matemática. Sumar. Ahí déjalo, sí, ahí está bien. ¿Qué datos vamos a sumar? Dato 1, muy bien. Sí, está bien ese. Dato 1.texto. Ese mismo puede duplicar, correcto. ¿Y a dónde está el otro valor? En dato 2. Muy bien. Ahí ya hice la suma. Y esa información, ese resultado, ¿a dónde me lo va a poner? ¿A dónde me va a mostrar ese resultado? En pantalla. En la pantalla. ¿Y nuestra pantalla cómo se llama? Campo de texto. Dele clic ahí. Y poner campo de texto punto texto. Sí, eso está bien. Ahí, perfecto. Vaya, ahí lo que le hemos puesto es que si ya comparó y lo que se presionó es la suma, entonces que proceda a hacer la suma. Ahora, este bloque de sí, entonces solo lo duplico. Dupliquémoslo. Y ahora, en vez de suma, le puedo poner resta. Y ahora, ¿qué bloque tengo que cambiar? Correcto, es este bloque de acá. Porque ya no me va a hacer una suma, sino lo que me va a hacer es una resta. Profe. Hola. Esto también se podía hacer aparte, ¿verdad? Copiando todo, duplicando todo cuando igual clic. No. No. No, tiene que ser dentro. Porque si lo haces aparte, te va a dar error porque no vas a ver qué hacer entonces, si va a ser el de igual o va a ser el de suma o va a ser, entonces te va a dar error, porque la máquina no va a comprender qué es lo que le estás pidiendo. Muy bien. Suma, resta, multiplicación. Correcto, sería multiplicación ahí. Muy bien, ahí lo tenemos. Con esto hemos hecho la parte de las operaciones básicas. Pero como tenemos otras operaciones, son las que vamos a empezar a trabajar. Pero antes vamos a almacenar. Así si quiere, dele, diseñador. Ahora, esto que está haciendo acá, Sofía, es lo que nosotros vamos a trabajar por el día de ahora. Dicen que hubiera gustado terminar hasta la calculadora, pero son 1:48.
ya se nos fue el tiempo. Vamos a hacer esta parte de las partes básicas. Eso es lo que me van a enviar. Y la próxima sesión terminamos con lo que es ya la de operaciones complejas. Si alguien quiere probar, ya vio la lógica que se está utilizando. Ahora solo es probar qué opciones va a hacer, pues lo puede realizar. La lógica va a ser la misma. ¿Y consultas, preguntas? ¿Ninguna? Profe, pero le vamos a enviar eso que funcione. Que solo funcione la suma, resta, multiplicación y división. O solo las capturas. No, que funcione. Que funcione las cuatro operaciones básicas. Eso es lo que espero para esta semana. Si pueden enviarlo ahora mismo. Y si no, pues tienen hasta el viernes para hacerlo. Nada, muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde, bendiciones para todos y nos veremos en la próxima sesión. Adiós, profe. Gracias. Adiós, profe. Adiós.